De repente les dan etapas de locura a la manada. Etapas de locura, ¿verdad? Etapas de locura. De repente están calmados y luego de repente les da la locura. Tenemos un hermoso atardecer apreciándolo por allá. Se va a meter el solecito. Y ya está, se va refrescando. Ya empezó a refrescar. Sandy, ¿de dónde sacan tantos huesitos? Ah, no, estás comiendo pasto. Han encontrado tantos huesitos, sobre todo de Chuy. Fíjense que he descubierto que Chuy tiene una super nariz y es súper explorador, súper correlón. Es un súper perrito, ¿eh? Es un súper, súper perrito. Y ya se le está poniendo su cuerpecito bien fuerte, miren. Y sus piernas, ¿cómo está, Chuy? Bien fuerte. Porque todos aquí, venir aquí definitivamente les ha hecho mucho bien a todos. Todos tienen unas piernas fuertes. De cómo llegaron todos delgaditos a tener esas piernas fuertes y firmes. Y pues les ha hecho mucho bien. Cami, ven. Cami. No, ya se fue. Y miren, hermanos, nuestras plantitas se nos secaron. No quieren revivir. Esperemos que revivan. Tal vez sí, tal vez no, fíjense. Esta vez. Tenemos duraznos. De una semana para otra. La semana pasada no había. Miren. ¡Oh, qué padre! Uy, ojalá era así se nos dé comer algún duraznito de aquí. Hay bastantes. Miren. ¡Ay, qué padre la naturaleza! De una semana para otra hemos visto que los árboles se llenaron de hojas. Por ejemplo, aquel árbol que está por allá también se llenó de hojas, que es un... ¿Cómo se llama esa? Una anacua. Una anacua de limoncito, miren, ahí está también ya llenándose de hojas. Y tal vez vaya a tener ya florecitas, ¿eh? No vamos a tener tantos limones como el año pasado porque se secó. Pero miren, retoñó. ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¡Qué padre la naturaleza! Y las estaciones de repente pasan. Ahora ya los árboles se están preparando para el otoño. Digo, para el otoño, para el... ¿Para qué? Para la primavera, para el otoño, me quedé. Y estos no han querido retoñar. Este no retoñó ya. Este era un peral, una pera. Pero no, no funcionó. Este sí, como que quiere. Pero como que no es de esta región. Este sí, es un ciruelo. Ya ha batallado mucho, mucho. Como que ahora tiene hojas pocas. Como que le han dado una buena comida a los insectos. Ya no sé qué hacer con tanto insecto. Hay muchísimas hormigas. Muchísimas, creo que estas las vamos a tener que quitar. No sé por qué. No me acuerdo cómo se llaman, pero dan flores bien bonitas. Habíamos puesto una línea así completa, ¿se acuerdan? Pero bueno, así es la naturaleza. De repente suceden las cosas. Ahí anda el Chuy, ahí anda la Sandy y Bellota. ¿Quién sabe qué hay ahí? Porque todos se han ido a revolcar a ese lugar. ¡Corre, corre, corre, Bellota! ¡Corre como el viento! ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! Corre, Bellota. Corre, 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 corre. Corre, corre. Bien, Bellota. Eres veloz. Muy bien hecho. Muy bien. Bien, bien. Corre, Bellota. Corre, corre, corre. Bien. Es un juguete. ¿Cómo se llama esta? La nota. Muy bien. Qué bonito verla así. Casi nunca se le ve así a Bellota. Es más seriecilla. Pero hoy todos se sienten bien. Por eso todos andan correteando. Muy bonito verlos libres y felices. Y ahogándose porque está comiendo césped. Sandy, no debes de comer césped y luego correr. Ya agarró cuerpecito la Sandy, ¿verdad? Muy bien, Mati. Digo que de repente se alocan y luego se calman y luego se vuelven a alocar. Tienen episodios. Me imagino que descansan un rato y luego ya. Ahí viene. Sandy, corre, Sandy. Corre, Sandy, por tu vida. Ay, chiquitita, pobrecita. Pero no se deja. Linda también fue a revolcarse a donde mismo. ¿Qué habrá? ¿Qué es, Linda? Búscalo. ¿Qué es? ¿Qué es? Ay, ¿qué hay aquí? Guácala, ¿qué es? Hay algo raro aquí. ¿Qué es? ¿Quién sabe? Espero que no sea popó de otro animalito. Miren, ella está haciendo esto también. Ay, perritos. Qué bonitos son los perritos. Siendo perritos. Bye.